¿Qué tal, chicos? Pues ya tenemos para el canal este Sharp 017, un reloj que viene en esta caja alargada y es un reloj muy querido por todos los coleccionistas de Seiko. Vamos a ver qué tiene de especial este reloj. Tiene una esfera verde muy bonita que refleja la luz de una forma espectacular. Y como podéis ver en esta gráfica, en los últimos años ha ido subiendo de precio en el mercado de segunda mano. Ahora se está vendiendo en 800, 900, 1000 euros, dependiendo del estado. Las tarjetitas. Lo primero que llama la atención de este reloj es un diseño elegante con esos laterales que son pulidos, un bisel con dos planos. Aquí podemos verlo con un armis que bien queda y sobre todo pues ese dial verde, ese magnífico dial verde, esa forma que tienen las manecillas en dorado con los índices también dorados. Y la combinación de ese dorado con el dial verde que queda muy bonito. Como vemos aquí en la parte posterior, vemos el logo de Alpinist. Tiene dos coronas, la corona principal, la de mover las manecillas, está grabada y tiene ese acabado escarchado. Es roscada. Y tiene parada de segundero. Aquí vemos el fechador, que es en negro, con ese marco dorado y no tiene lupa. Una de las cosas que les ha gustado a los coleccionistas. La otra corona tiene esa concavidad y es para mover el bisel interno, que haría una función de brújula. La correa es de cuero, pero como podéis ver aquí, es un cuero de una calidad bastante superable. Aquí vemos que parece un cuero plasticucho, un cuero así de muy mala calidad. Tiene una resistencia al agua de 200 metros. Otra de las diferencias con el nuevo es que el nuevo tiene la X de Prospex, algo que no ha gustado mucho a los coleccionistas. No les parece muy elegante poner ahí una X así tan grande. Vemos que la parte superior de las asas tiene un satinado muy fino, que contrasta con los laterales que son pulidos. El cristal es de zafiro. Aquí vemos esa forma de reflejar la luz que tiene el dial, que es bastante bonito, la verdad. Os dejo las dimensiones por si queréis echarle un ojo y ver cómo quedarían vuestras muñecas o ponerle alguna correa y tal. Y aquí vemos otra vez de nuevo, pues, qué forma de reflejar la luz tiene el dial. Vamos a ver más de cerca el dial. Nos llama la atención esos índices dorados, pulidos, espejo, muy bonitos, que contrastan con el dial verde. Otra cosa que llama la atención son los puntos de lumen, que tienen un aplicador en forma de cubeta, también dorado. Y por supuesto, el dorado de las manecillas, esa forma que tienen, y esa forma de reflejar la luz que tiene el dial. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale a like. Aquí vemos el lumen.
y bueno, así quedaría en una muñeca,